cumple su primer cuarto de siglo y lo celebra generando y sensibilizando conciencias. Lo hacen con una edición centrada en la presencia de plásticos en los océanos, la alimentación, la caza ilegal o la deforestación. Un total de 120 trabajos audiovisuales que provienen de más de 40 países, con la proyección de títulos como Eating Animals, producida y narrada por Natalie Portman, o Poison in Paradise, producida por Pierce Brosnan. Este año el máximo galardón se entregará de forma póstuma a Rob Stewart, que murió mientras rodaba la segunda parte del documental Shark World Extinction. Un público muy interesante y que nos preocupa mucho es el público joven, ya que ellos serán los que en un futuro decidirán sobre cuestiones de nuestro planeta. Por lo tanto, es importante que estén informados, formados, educados y sensibilizados. Y por eso comienzan por los más pequeños. Para ellos se han organizado talleres de construcción de juguetes con materiales reciclados, desde robots a ciudades completas. Utilizan un envase para darle una segunda vida, ¿no? Un aprendizaje que además quiere reafirmar la idea de que individuos, sociedad y medio ambiente estamos interconectados. Estamos construyendo como una ciudad con unas fundas puestas en envases. Iniciativas para poder aprender ayudando al medio ambiente y además pasándoselo. Súper bien. Sin duda, las...